I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Unas palmas al señor Augusto Mecano, al liderazgo de María Ramos Huancayo. Que se escuchen esas palmas, por favor. Vamos a empezar a recibir. Muy bien. Okay. Bienvenidos. A ver, quiero que se quede conmigo. ¿Ya? Quiero Luis, al lado de su esposa. Esa elegancia. Esas palmas, por favor, que se sienta, que nos escuche mucho más. Listo. Por favor, acompáñenos en la mesa de honor, estimados padrinos. Ocupen. Ahí en la mesa, listo. Acompañada de la chambelán, también cura. A ubicarnos ahí. Muy bien. Vamos a invitar ahora, ¿no?, a Tiago Matías, ¿ya? Él es hermano menor, ¿no?, de Damaris, para que pueda pasar. Ahí está. Las fuertes palmas, por favor. Están trayendo los zapatos. Vamos a presenciar entonces ahora el cambio de los zapatos. Muy bien. Por favor, esas palmas una vez más. Entrégale. Muy bien, ahora tomen, ocupen sus lugares, por favor. ¿Ya? Entonces, este es un momento simbólico, ¿no?, representativo, el cual significa, claro, ese cambio, ¿no?, de Damaris, de una niña, a un paso más adelante, ya hacia una etapa, ¿no?, de juventud. Ya ahora es una mujer, una señorita. Entonces, vamos a invitar a los padres, por favor, que puedan proceder. No sé si necesitan alguna ayuda más, alguna silla más. ¿Sí? ¿Se puede? Ok. Listo, entonces, ahí está. Los padres van a, digamos, son los encargados, ¿no? Son ellos los progenitores, quienes han traído, ¿no?, a este mundo, a Damaris, hace 15 años atrás, ¿no? Ahí está, por favor. Todos estamos presenciando ahí el cambio, ¿no? Ahí tiene, no creo que con unas zapatillas, clásico, algo sport. Ahora pasa a ser una señorita. Ahí está, con los zapatos nuevos, con tacones y todo. Mientras va haciendo el cambio, por favor, voy a invitar, no sé si Willy, puedes ayudarme a recoger los papelitos que habíamos estado redactando, ¿no?, estos momentos. No sé si puedes pasar así, ¿no?, algo rápido por todas las sillas. Creo que se ha repartido a todos. No sé si puedes ayudarme también, por favor. ¿Qué juega a hacer? Por favor, si tienen sus papelitos, ¿no?, lo que habíamos estado anunciando al inicio, por favor, entréguenlo. Ahí está el caballero William, para que, o Willy, ¿no?, de cariño lo llamamos Willy, para que le puedan entregar. ¿Tienen papelitos, por favor? Entreguen a él. ¿Algún recuerdo, ¿no?, como habíamos anunciado? Que vamos a ir compartiendo esto poco a poco. ¿Sí? ¿Alguien más tiene por ahí? Creo que les faltó el lapicero. Avisen si necesitan algo más. Muy bien, las palmas, por favor. ¿Listo? Muy bien, excelente. Ya.
Ahora, listo, ahí está. Van a guardar las zapatillas. Ya. Sí, dale, dale. Muy bien, gracias. Muy bien, ahora vamos a invitar que la quinceañera pueda ponerse en pie. Conjuntamente con sus padres, van a dar un, digamos, un recorrido, algo rápido, ¿no? Saludando a todos los invitados, ¿no? Agradeciendo su presencia. Algo rápido. Pueden comenzar por el lado izquierdo, si gusta, ¿no? Para terminar otra vez aquí al centro. Al lado de su padre, saludando, agradeciendo la presencia de todos sus amigos, hermanos, familiares de la iglesia, la familia, sobre todo lo importante, que están reunidos aquí esta noche para compartir un recuerdo más en la vida de Damaris. Dale, dale, dale. Ya, la mano. 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 Le vamos a dar el pase al padrino para que pase al centro. Después. Ya. Y finalmente con el chapelán. Con el señor que viene fuerte. Ya es su señor. Un caballero. Ahora sí, llegó el momento, ¿no? Sí, también. Después va a haber un momento donde todos van a poder acercarse a hablar, ¿de acuerdo? Listo, vamos a continuar con este programa. Entonces, ahora pasamos a un acto muy importante que es muy esperado por todos, ¿cierto? El baile de honor. Así que vamos a invitar, ¿no? Que por favor el DJ ponga la música respectiva, ¿no? Para el respectivo baile con el papá. Aún recuerdo tu primer latido y antes de haber nacido tú me hacías feliz. Tanto lo soñaba y ahora que has crecido, hoy todo tiene sentido. Eres perfecta para mí. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. Oh, no puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón llora de emoción al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad bailando contigo. A
ayer te ayudaba para caminar. Sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. No puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Llora de emoción al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad bailando contigo. Mi corazón se alegra, lloro de tristeza. Tú siempre serás mi amor. No puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón llora de emoción al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. No puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad bailando contigo. Fuerte palmas, por favor. Ahora vamos a invitar al padrino que pueda pasar. ¿Alguien se queda aquí enseñar, por favor? Es el palmas, por favor, para el padrino. Y empieza el baile de honor con el padrino. Hey, una nueva aventura por vivir. Hey, y es el momento. Te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido, ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más.
veces yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy. Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más. No crezcas más. No, no sé si pueden picar para que se siente la señorita. Muy bien, listo ahí. Sí. Vamos a pasar ahora un momento de agradecimiento, ¿no? Por parte de los padres. Ya, vamos a invitar al papá de Damaris para que pueda dar unas palabras a todos nosotros, a todos ustedes, a los invitados y en especial para Damaris. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bueno, primeramente quiero agradecer a Dios por permitir estar acá celebrando sus 15 años de mi hija. Me siento feliz, alegre, nunca pensaba, pero bueno, saludar acá a mis primos, a todos los hermanos que están acá presentes, que no los conozco todavía la mayoría, a sus compañeros de mi hija y a todos presentes. Gracias por estar esta noche, por acompañarnos por sus 15 años de mi hija, Damaris Maricielo Quispa Ramos. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con la mamá, con la señora Flor de María Ramos, por acá. Buenas noches con todos.
primeramente agradecer a mi Padre Celestial. Gracias a Él es que se pudo realizar esta ceremonia, porque Él permitió. Estoy eternamente agradecida con Dios. Toco corazones. Gracias a los padrinos. Gracias, hermano Luis, su amada esposa. Gracias, hermano José. Gracias, hermano Ian, hermana Yesquelia. Gracias aún a mis cuñadas que me apoyaron. La verdad, sí, sin ellos no. Porque Dios es el que toca el corazón a cada uno de ellos. Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y gracias a cada uno de ustedes por asistir a los 15 años de mi princesa, Damaris Maricielo Quispa Ramos. Estoy agradecida con cada uno de ustedes. Gracias. Espero que lo sigan disfrutando. Gracias. Vamos a pasar a las tres palabras de los padrinos, por favor. Comenzamos contigo. Buenas noches, hermanos. Buenas noches con todos. Para nosotros es una alegría verlos después de tanto tiempo. De verdad que siempre están en nuestro corazón presentes y siempre lo estarán. Nosotros nos sentimos muy honrados porque no es agradecimiento, es honra. Cuando se presenta algo y tú puedes ser parte de eso, es honroso. Yo la verdad estoy muy, muy agradecida por mi hermana, por su familia, por Damaris, que como le digo, te pareces a tu papá bastante y tienes bastante el carisma de tu mamá. Y para mí es muy grato tener una hija, ¿no? Porque es parte de mi familia desde ahora, ¿no? Y yo doy gracias a Dios, gracias a ustedes por compartir estos momentos, porque sin ustedes no sería un 15 años, no sería una fiesta. Lo que estamos aquí es para gozarnos, para alegrarnos y para compartir y queden en la memoria, ¿verdad? Yo les doy muy agradecido a ustedes por su presencia, a mi hermana Flor por pensar en nosotros, porque es una responsabilidad muy grande, a su esposo, que es de pocas palabras, pero es muy bueno el hermano. Y yo la verdad estoy muy agradecido con la familia Kister. Gracias. Muy buenas noches con todos. Con las familias, con los hermanos que hoy no estamos en este lugar. Compartiendo un tiempo muy, muy hermoso, ¿no? Hoy es un día muy especial de Damaris. Bueno, les puedo resumir algo muy pequeño de cómo surgió todo. Todo surgió así, fue espontáneo. Conversando con hermana, con Damaris, y no sabíamos, ¿no?, que ya iba a cumplir 15 años. Entonces nosotros y veíamos que era algo un poco imposible de realizarse a los 15 años, ¿no? Pero nosotros animándole, no, lo tienes que hacer, porque es una sola vez en la vida que uno pasa, ¿no es cierto? Esas etapas. Entonces nosotros siempre hemos tratado de conversar con ella y que se pudiera realizar, ¿no es cierto? Y en la medida de bueno, las cosas se acomodan como Dios lo permite. Nada sucede sin que Dios no lo permita, ¿no es cierto? Y todo se acomoda. Y primeramente damos gracias a Dios y yo le deseo mucha bendición en su vida de adolescencia ya. Y que Dios no colme de mucha bendición su vida. Yo creo que sobre todas las cosas
es cuando uno es cristiano, ¿no es cierto? Que seguimos las cosas de Dios nosotros, que conocemos la palabra. Recibir una bendición es algo profundo. Amén. Doy gracias a Dios y que sea un día muy especial, que no solamente este día, sino todos los días, que siempre vamos a estar nosotros a tu lado, apoyándote hasta donde lo podemos nosotros, como tus padrinos, como también Calercito, ¿no? Calercito es nuestro hijado y de la misma manera, ¿no? Tenemos ese cariño, ese amor para ellos. Le abrimos nuestro corazón a ellos y yo sé que vienen muchas cosas, grandes metas. Yo sé que vamos a estar ahí en cada etapa de su vida. Siempre nosotros les vamos a abrir nuestro corazón. No duden en confiar en nosotros también, porque son parte de nosotros. Eres como una hija para nosotros y vamos a estar ahí juntamente con tus padres también, con nuestra hermana Florcita, con nuestro hermano Augusto. Que Dios los bendiga mucho, que Dios te bendiga mucho. Muy bien, esas palmas. Muy bien, vamos a, antes de pasar a las palabras que todos estamos esperando de la quinceañera también, ¿no? Vamos a pasar a un símbolo, ¿no? Un símbolo profético también, que es considerado pues la entrega de un anillo, ¿no?, a la quinceañera. Este anillo tiene muchos significados en el contexto cristiano, claro. Simboliza el tema de la pureza, compromiso de fe, promesa de fidelidad a Dios, bendición y protección, pero sobre todo la transición a la adultez cristiana. Entonces, para lo cual voy a invitar al Señor, a su padre, para que pueda hacer entrega de ese niño. Por favor, Tamara, si puedes ponerte en pie. ¿Me lo tienes? ¿Dónde está? ¿Se lo tiene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, lo tiene el hermanito, lo tiene también. Representar la pureza, ¿no?, simbolizar un compromiso de vivir una vida virtuosa y en conformidad con los principios cristianos. ¿De acuerdo? ¿Quieres unas palabras antes para que pueda entregarlo? Sí. Mi amor, te quiero hacer un pacto, una alianza contigo porque te amo, mi princesa. Te quiero entregar esta vida. Escuchar las palabras de nuestra quinceañera. Damos. Muy buenas noches a cada uno de los presentes. Primeramente quiero agradecer a Dios porque sin su ayuda, sin su misericordia, no hubiese logrado realizar esta celebración de mis 15 años. Estoy muy agradecido con mis padres porque ellos desde pequeña han sido mis instructores que me han acompañado en el transcurso de cada año hasta llegar a esta edad y sé que lo seguirán haciendo. Así como también a mis padrinos, que son como mis segundos padres. Los quiero demasiado, los quiero muchísimo. Son los que me han brindado su ayuda, su apoyo en todo este tiempo. Gracias a ellos, con la ayuda de Dios, pudo hacerse realidad esta fiesta que tanto tenía soñada, que en realidad no pensé que se iba a cumplir, pero con la misericordia de Dios todo se pudo hacer. Agradezco a cada uno de los presentes,
a mis tíos, a mis primos, a cada uno de mis familiares que me han brindado su apoyo incondicional y que está con su estoy contando con su presencia, y eso es muy importante para mí y valorable. Así como también a los hermanos de la iglesia y de la congregación, muchas gracias por haber venido a cada uno de ustedes. Se han ganado mi corazón en este poco tiempo que he estado ahí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Así como también a mis compañeros de colegio que están por allá. Se ganaron mi cariño incondicional. Aunque puede ser así, pero tiene un gran corazón. Muchas gracias por estar aquí presente. Muchas gracias a cada uno de ustedes, porque cuento con su presencia esta noche. Y que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ahora vamos a invitar a algunos caballeros, por favor, que aún no han tenido la oportunidad de dar el baile de honor con la quinceañera, para que se prepare el especial que ya se viene en unos minutos, ya ahí están todos los preparativos. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, vamos a invitar a la quinceañera que pueda ponerse en pie, ya, y vamos a invitar a algún, por favor, algún familiar que tal vez quiera bailar. Bien. Ya, la quinceañera, eliges tú, quinceañera, tú por favor tienes ahí todos los caballeros, tío, familiar, no sé, alguien que puedas llamarlo, está llamando, ahí está, por favor. Aún recuerdo tu primer latido y antes de haber nacido tú me hacías feliz. Tanto lo soñaba y ahora que has crecido, hoy todo tiene sentido. Eres perfecta para mí. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. Oh, no puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón llora de emoción al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad bailando contigo. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. No puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón llora de emoción al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad bailando contigo. Mi corazón se alegra, lloro de tristeza. Tú siempre serás mi amor. No puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón llora de emoción al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. No puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad bailando contigo. Bailando contigo.
recuerdo tu primer latido y antes de haber nacido tú me hacías feliz. Tanto lo soñaba y ahora que has crecido, hoy todo tiene sentido. Eres perfecta para mí. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. Oh, no puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón llora de emoción al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad bailando contigo. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. No puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón llora de emoción al verte tan hermosa lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad bailando contigo. Mi corazón se alegra, llora no de tristeza. Tú siempre serás mi amor. Tanto lo soñaba y ahora que has crecido, hoy todo tiene sentido. Eres perfecta para mí. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. Oh, no puedo para el vals. Mi sueño se hizo realidad. ¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar y que ibas a volar? Hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar. Te quiero contar que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz, quien me enseñó a amar lo que yo había perdido. Y mira hoy la mujer tan hermosa en que te has convertido. Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino. Y mi bendición marcada para que no te falte nada, para que no te pase nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro, corazón,
nunca soltaré tu mano. Eres mi motivo, esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo para seguir contigo. Quiero que seas feliz, un mundo frente a ti y verte sonreír. Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle frillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino y mi bendición marcada, para que no te pase nada, para que no te falte nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro, corazón, te cargué en mis brazos lleno de emoción y en menos de un segundo todo me cambió. Te adueñaste de mi espacio y de mi tiempo. Todo cambió y de repente no cabes en mis brazos. ¿En qué momento creciste que no me di cuenta? Princesa mía, vuelas a alcanzar tus sueños. Yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas. Princesa mía, vayas hacia donde vayas, yo siempre estaré ahí para bendecirte en todo lo que hagas, en todo lo que hagas. De haber nacido tú,
me hacías feliz. Tanto lo soñaba y ahora que has crecido, hoy todo tiene sentido. Eres perfecta para mí. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. Oh, no puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa, lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad. Hoy mi corazón llora de emoción al verte tan hermosa, lista para el vals. Mi sueño se hizo realidad bailando contigo. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido, ya 15 años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharas. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Aunque me
palmas, que se escuche, por favor. ¡Mis aplausos! Thank you.